Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Explotó un polvorín donde se fabrica pirotecnia, donde 3 infantes perdieron la vida, pero la cifra podría aumentar. Los hechos se registraron en camino a la comunidad de Suchitán, donde se ubican varios puntos de elaboración de artefactos pirotécnicos. Fue un fuerte estallido que se escuchó, el retumbar de la tierra y una densa columna de humo gris que se elevó a varios metros de altura. Al lugar se desplazaron unidades de emergencia de policía, fuerzas federales, bomberos de Celaya y Villagrán. El colectivo Madres Guerreras de León identificó en el Servicio Médico Forense del Estado de Jalisco 3 cuerpos de personas desaparecidas en Guanajuato. El colectivo lo dio a conocer en redes sociales y el titular de la Célula Municipal de Búsqueda, Víctor Aguirre Armenta, explicó que para ello fue utilizada una herramienta con que cuenta el SEMEFO del estado vecino. El funcionario explicó que como el hallazgo fue realizado en otra entidad, serán las Fiscalías Generales tanto de Jalisco como de Guanajuato quienes en conjunto realizan las investigaciones correspondientes. Las tortillerías en Celaya siguen bajo el asedio de la extorsión violenta que vendría de parte de los grupos remanentes del crimen organizado. Así lo consideró el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García. El empresario dice que cualquiera que le mandan un papelito lo aterrorizan y aterrorizan al sector, pero en todo México. El líder tortillero dijo que muchos empleados del sector tienen que pagar la cuota de estas extorsiones para seguir trabajando. Conforme a las cifras y análisis de datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre, en Guanajuato, 64 niños, niñas y adolescentes murieron por un accidente de tránsito. Esto posiciona a la entidad entre las 3 primeras a nivel nacional y representa un incremento del 10.3% en comparación con el año anterior. De los 64 niños, niñas y adolescentes que han fallecido en un accidente de tránsito, 50 son hombres y 14 mujeres. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les prepara Vania Jaramillo.